En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para la salud de la parroquia, tenemos algunos cambios en nuestra celebración de la misa. Primero, si estás enfermo o has tenido contacto con alguien que tiene el COVID-19, no vengas al templo. Segundo, no podemos tener más que 25% de la capacidad del templo, por eso no podemos tener más que 90 personas en la iglesia. Entonces, ahorita no tenemos 90. Muy bien. Tres, tenemos que mantener 6 pies de espacio entre los que no viven juntos. Cuatro, cada persona tiene que usar mascarilla cubriendo los dos, boca y nariz, durante toda la misa. Tenemos que sentarnos en los lugares asignados por los hospitalidad, no pueden cambiar. No vamos a dar saludo de paz y ni agarrar las manos por el Padre nuestro. Cuando yo estoy aquí lejos de ustedes, no voy a usar mi mascarilla, pero cuando es tiempo por comunión, voy a usarla. Ustedes van a quedarse en las bancas y voy a ir a cada uno de ustedes para dar la comunión. Pueden estar en pie, en rodilla, o pueden sentarse. Cada persona que tiene que recibir en la mano, pueden bajar la mascarilla solo para recibir la comunión y después se cubren otra vez. Y para recibir en la mano, la izquierda con el derecho, puedes usar el derecho para poner en la boca. Puedes pensar en esta manera, este es el trono. El rey está en el trono y puedes usar tu mano derecha para poner el aire en tu boca. Hay canastas con la colecta al lado de la puerta y no vamos a cantar porque cuando cantamos salpicamos más saliva, entonces no vamos a cantar. Muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos a esta celebración de la misa. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que pecaron, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y porque este es domingo y esta es una celebración grande, decimos juntos la gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tu Señor,
solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con quienes incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras bocas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzaban gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que clame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera, y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por nosotros. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie junto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, al Señor, dispuestos siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ven ni lo conocen. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La mayoría de ustedes que están aquí presente, esta es la primera vez en que pueden estar aquí en el templo y la primera vez en que van a recibir comunión en 2 meses. Y por ustedes no presente aquí en el templo, no hay obligación, y entendemos si no están aquí por miedo del virus, y obviamente no hay obligación de estar presente en persona, pero ustedes están preparándose para venir a otra vez también. Cuando hay un cambio grande en nuestra vida normal, tenemos una oportunidad a evaluar nuestros valores y prioridades. También tenemos una oportunidad a cambiar nuestras vidas y formar nuevos hábitos. Normalmente, en la vida normal, es fácil continuar caminando, trabajando, viviendo, sin pensar mucho. ¿Por qué estamos preocupados? Tenemos cosas para hacer. Venimos a confesión para confesar nuestros pecados, pero cuando salimos del confesionario, caímos otra vez en la manera de vivir de antes. La pandemia de COVID-19 nos dio una oportunidad de cambiar. Tuvimos más tiempo. Tuvimos menos distracciones. Probablemente tienen más también preocupaciones, menos emociones, menos control. Piensan en la manera pueden vivir mejor como cristianos y busquen conversión. Hay un letrero en casi cada sacristía de la iglesia en Arkansas que dice a los sacerdotes ante la misa: celebra esta misa como tu primera misa, tu última misa y tu única misa. Tu primera misa, tu última misa y tu única misa. Hoy, ustedes aquí presentes pueden recibir esta comunión en la misma manera, como tu primer comunión. Y no es difícil imaginar eso, porque hace 2 meses hasta acá es paso seguido. Pueden recibirlo como tu primer comunión, como tu última comunión. Y de verdad, no sabemos, es posible que es nuestra última comunión antes de la muerte. Y
puede recibir esta comunión como esa única comunión. Con el sentimiento en que quiero recibirlo, mi Señor, tú eres mi solo Señor, mi único Señor, y también tú puedes decir, Señor, tú eres todo en mi vida. Esta es mi oportunidad, mi única oportunidad a recibir a Él. Y ustedes que no están aquí pueden tener hambre, hambre por la Eucaristía. Ustedes que no están aquí, ustedes aquí antes estaban recibiendo al Señor espiritualmente. Y este es muy bien, este es muy importante, porque cuando recibimos al Señor en nuestra lengua también tenemos que recibirlo en el Espíritu, y por supuesto es posible a recibirlo solamente en la lengua, si nuestros corazones y nuestras almas están abiertas, están cerrados. Ustedes que no están aquí pueden tener hambre a recibir al Señor en la lengua, en tú mismo, en tu cuerpo. Y en esta manera celebramos nuestra fe con todas nuestras vidas. Y cuando salimos de aquí, cuando terminamos la misa, no olvidamos que Jesús está en nosotros y podemos cambiar nuestras vidas. Quizás poco a poco, quizás como San Pablo en un día, pero podemos cambiar nuestras vidas. Hermanos, de pie, por favor. Proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado por crear, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor de la gloria de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Ofrecemos nuestras oraciones a nuestro Padre. Por la Iglesia, por Papa Francisco y nuestro obispo Antonio, roguemos al Señor. Por todas nuestras naciones, que Dios les bendiga con su wisdom, roguemos al Señor. Por todos los que están enfermos, roguemos al Señor. Por todos los que cuidan por los enfermos, roguemos al Señor. Y también por nuestra parroquia, por ustedes aquí presentes, y por todos los que no pueden estar aquí, roguemos al Señor. Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, nos ayuda en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros medio de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos disponga para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo. Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol, desde el paste del ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias que bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, que reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu Salvador, el Papa Francisco, nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hija Amparito López Ramírez, quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Ahí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la gloria, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. De pie, por favor. Llegues a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza. Nos aclaremos una vez. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual y infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos primero. Felicidades, ustedes son los primeros en esta misa de sábado en la tarde o en la noche. Entonces, felicidades. Segundo, vamos a tener otra vez las misas del día, a lunes a sábado a las 8. Esta misa será en inglés. También, después de esa misa, cada día vamos a tener adoración hasta el 10. Entonces, es 8:30 hasta 10. Vamos a tener también confesiones cada miércoles. Si Padre Jorge y yo estamos aquí, pueden pedir confesión, pero por supuesto los miércoles vamos a estar aquí durante 8:30 hasta 10. Y vamos a tener confesiones también los sábados en el tiempo normal. Otras cosas. Mañana, por los que están en Facebook, vamos a tener la misa normal a las 12:30 y también mañana vamos a tener una misa a las 6. Perfecto. Qué bueno tener ustedes aquí. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Pueden ir en paz. Para salir, por favor, espera por la hospitalidad a decirle.